Hola a todos, bienvenidos a un tutorial básico de la mezcladora Q-Pack de Alan and Heath. Si tú la compraste de nosotros y si la recibiste y no sabes cómo hacer o qué hacer, entonces este video te va a ayudar para que puedas eh, hacer las funciones básicas eh, de la mezcladora y puedas rapidito ponerla funcional. Ya después tendrás mucho más tiempo para que aprendas todas las funciones que la mezcladora tiene. La primera pregunta que muchos tienen es, bueno, ¿dónde la prendo y dónde conecto las bocinas? Bueno, les voy a decir, ahí va en un segundito. Bueno, la mezcladora la prendemos de este botoncito que está aquí, ahí está el botoncito de prender, ahí abajito, aquí conectamos el cable de corriente. Súper fácil, creo que eso lo entendemos todos. Las bocinas principales las vamos a conectar aquí donde dice L, ahí conectamos la izquierda R conectamos la derecha. Si tú tienes alguna clase de monitores, los monitores los vamos a conectar en estas salidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos ahí 10 salidas de monitores que podemos conectar nuestros monitores. Si tú tienes un teléfono para conectar, para reproducir la música antes de comenzar el servicio o tu show, aquí puedes conectarlos en ST1 in o NST2 in, ¿okay? Los instrumentos los vas a conectar aquí, ya sea micrófonos, ahí vas a conectar todos los micrófonos. Ahí están. Y si tienes algún instrumento puedes conectarlo en la entrada de línea, esta entrada aquí que hay aquí. Tienes que utilizar el uno o el otro, no puedes utilizar los dos, ya sea que utilices este para un micrófono o este para un instrumento. Preferiblemente eh, utiliza todas estas, inclusive para instrumentos, eh, con una caja directa. Eh, la conectas acá y te va a dar mucho mejores resultados. Aquí, en esta entrada, es donde le vas a conectar el router que tú vas a comprar. Conéctalo ahí para que el network funcione. Y si tú compraste las, alguna snake digital de Alan Heath, ya sea la AB168, lo, o la AR2412 la vas a conectar aquí. Y básicamente esas son todas las conexiones que nosotros vamos a hacerle a la mezcladora. Ahora vamos a la mezcladora. Después de haber conectado eh, las bocinas y los monitores y todo lo que tú necesites, el siguiente paso es eh, cómo le ajusto la ganancia y el volumen de un canal. Ok, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces ahora conecté el micrófono este que yo tengo en el canal 9. Ahí está. Entonces vamos a la parte de ganancias. Si tú estás en cualquier otra página para ir a la parte de ganancias, tienes que presionarle procesar, procesen. Y aquí arriba te va a mostrar el número del canal. Aquí dice canal 9. A ver si acerco más esta camarita. Ahí está, entonces ahí me muestra el canal 9. Si yo presiono los botoncitos de abajo de estos de seleccionar, perdón, de seleccionar diferentes canales, ese, esa información de la pantalla va a cambiar. Aquí ustedes ven que cambia 12, 10, 9, 8, 7. Estoy mirando aquí arriba donde está mi dedo, aquí, ahí, ahí eso. 6, 5, 4. Entonces tengo que mirar ahí en esa partecita para asegurarme de que estoy en el canal que quiero estar. En este caso tenemos el canal 9. Ahí está el canal 9. Listo y funcionando. Entonces, ¿cómo le doy yo ganancia a ese canal? La ganancia se la damos, eh, tenemos que ir, venir a esta pantalla. Entonces, si estamos en otra pantalla, por ejemplo, cualquier pantalla, tenemos que presionar Processing. Y cuando nos demos cuenta que estamos en el canal que queremos, presionamos aquí donde dice gain. El botoncito se va a, a cambiar de color para da, dejarnos saber que está activado. Y luego le voy a subir la ganancia y se la bajo con este botón. Le voy a bajar la ganancia, tal vez no escuches mi voz. Ahí se la bajé. Ahora le vuelvo a subir la ganancia. Ahí es donde yo ajusto la ganancia de los canales. Para ajustar el volumen del canal, entonces presiono este amarillo. Amarillo debe relacionarlo con volumen, lo presiono y selecciono el canal. Ahí ya está seleccionado. Si ves que cuando el canal está seleccionado, está el cuadrito está relleno de verde. Ahí está. Y con el mismo botón, con ese mismo botón yo le puedo bajar volumen, le bajé todo el volumen o le puedo subir volumen al canal. Esa es la forma como nosotros podemos y controlar el volumen de cada canal y así tú te vas por todos los canales eh, ajustando tus volúmenes yo te recomiendo que comiences primero con la ganancia de cada canal canal 1 2 10 11 12 13 14 de todos los canales ya cuando tengas esa ganancia seteada pues vas y seteas los volúmenes entonces dile a dile a un músico hey brother puedes tocar o puedes cantar eh, y cuando la persona esté cantando, o tocando, haciendo lo que sea, dile, no importa si no te escucha, sigue, sigue lo haciendo, estoy seteando la ganancia. Y le recomiendo decirle, si es un, moni un pianista o un bajista o un guitarrista, pues que le suban todo el volumen a su instrumento. Para que después tú cuando estés eh, en vivo, si ellos le suben más, eh, no te va a distorsionar eh, tu, tu mezcla. Ok, entonces ya aprendimos cómo, eh, cómo subir la ganancia, selecciona el canal. Y le doy gain y con este botoncito subo y bajo la ganancia. Y para los volúmenes me voy al botón amarillo, selecciono el canal y con el mismo botón le subo y le bajo volumen. Bien sencillo. Otra de las cosas que utilizamos bastante en una mezcladora es mandarle señal a los monitores. Le mandamos señal a los monitores y nosotros tenemos... Eh, eso es algo que se utiliza muchísimo, o sea, es algo básico. Entonces, lo que voy a hacer es voy a cambiar la salida de la mezcladora. La voy a poner en un monitor y ya vengo en un segundito. Bueno, el sonido que estás escuchando es de un monitor, eh, de un monitor. Y pido disculpas por si hay un ruidito. Estoy utilizando un sistema inalámbrico. Este que está bien baratillo. Lo encontré por ahí y quería hacer el video. Así que discúlpame si el sonido tiene un, un ruidito por ahí. Ok. Estamos escuchando el sonido del monitor, pero ahora, ¿cómo le mandamos monitor a una salida? Lo que hice fue conecté eh, un cable en la salida 1, que ese sería el monitor 1. Y ahora vamos nosotros a ir para allá y ponerle señal a ese monitor. De la forma en que lo hacemos es bien sencilla. Entonces vamos a routing. En routing, ahí vemos una pantalla que nos da varias cosas nos da si tocamos arriba está seleccionado el canal nos deja eh, nos deja hacer varios ajustes al canal pero quiero decirles que este canal siempre siempre esté en post ok puede ser post delay o puede ser post EQ o puede ser post compressor o puede ser post preamp eh, Quiere decir que Post es lo que uno utiliza para salidas eh, principales. Ahora, para mandar monitor a la salida 1, acuérdense que conectamos un cable en la salida 1. Eh, le presiono aquí donde dice Mix Send. Y ahí me da todas las mezclas. La mezcla 1, 2, 3, 4, 5. En otras palabras, salida 1, salida 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la salida izquierda y derecha. Bien sencillo, lo único que tengo que hacer es presionar donde dice nivel o volumen y con este botoncito le subo o le bajo, le, le bajo volumen a ese monitor. Ya no me van a escuchar, ahí ya no me escuchan. Entonces ahí le bajo y estoy mandando esta señal al micrófono, digo, estoy mandando la señal del micrófono 9, del canal 9, la estoy mandando a la salida 1 y ajusto el volumen y así hago mi mezcla. Le presiono el volumen y así ajusto el volumen. Uh, algo que quiero que vean aquí, este cuadradito, yo creo que ahí lo ven. Ahí dice pre y post. Si ve que lo presiono y dice pre uh, y lo vuelvo a presionar y ahora se, se cambia. Cuando lo presiono se cambia para post y se va el volumen. ¿Qué significa pre post? Post significa que eh, la señal se va a afectar eh, después del fader. Imagínense en una mezcladora un fader, la señal se va a afectar después del fader. Para que no se me confundan, utilizamos pre para cuando es monitores y utilizamos post para cuando la señal es va para la casa principal. Entonces. Yo te recomendaría que dejara todos estos monitores en pre, 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 pre. All right. Entonces así es como nosotros ponemos monitores, señal a los monitores. Le pusimos el canal 9 al monitor número 1. La siguiente función que vamos a utilizar bastante es que a todos nos gusta es enviarle efectos a las voces o efectos a un instrumento. Enviar efectos en la QU Pack es lo mismo que enviar un monitor. Igualitito. Acuérdate que quedamos en esta pantalla, ¿ves? Quedamos ahí en la pantalla donde enviamos eh, el canal 9 al monitor 1. Ahora, para enviar efectos a este canal, presionamos ahí al ladito, dice Effect Sense. Presionamos ahí y ahí tenemos los cuatro efectos. También... Estos efectos déjalos ahí en post, porque significa que si tú le bajas el volumen a la casa, el efecto del volumen también va de, el efecto, perdón, el volumen del efecto, quiero decir, también va a bajar. Repito, si lo dejamos en post, cuando le bajamos el volumen de este micrófono a los parlantes principales, el volumen del efecto también bajaría automáticamente. Si lo ponemos pre cuando le bajemos el volumen a la casa, el efecto sigue escuchándose y eso es lo que no queremos. Entonces lo vamos a dejar post. ¿Y cómo le envío yo efecto? Simplemente, igual como hice con un monitor, voy a level, presiono level, de modo que esté así iluminado y con el botón aplico el efecto, el efecto que quiero hasta desear el efecto deseado. Les recomiendo que no le pongan mucho para que no se escuche, para que no se escuche así. Eh, los efectos hay que utilizarlos poquitito, bien, que sea bien. Eh, que se puedan escuchar, pero no tanto. Así es como nosotros le ponemos efectos eh, en los parlantes principales, en la QU Pack, la mezcladora portátil y digital de Alan and Heath. A manera de información, si tú quieres cambiar el efecto, lo que tienes que hacer es ir aquí a efectos, presionar. Aquí te va a dar el efecto que hay en, en el efecto 1, 2, 3 y 4. Si quieres cambiar ese efecto en el 1, lo presionas, ya está ahí, y le presionas aquí FN. Cuando tú le presionas FN, te va a llevar donde están todos los efectos y ahí puedes escoger otro reverb. En rivers otro efecto. O si de plano tú quieres cambiarlo a algo totalmente diferente, un delay, le pones delay y escoges el delay que tú quieres. Cuando hayas escogido el efecto que quieres, simplemente, eh, simplemente te sales de ahí y no tienes que hacer absolutamente más nada. Y así es como tú le pones efectos a la Q-Pack. Otra de las funciones que utilizamos bastante en la mezcladora es guardar nuestra mezcla. Porque si trabajamos duro en la mezcla y ahora está sonando bonito, nosotros queremos guardarla, no queremos perderla y tener que volver a hacer todo otra vez. Hacer esto en la Q-Pack es súper sencillo. Aquí va. Presionamos escenas. Y ahí nos va a llevar a la página de escenas. Aquí seleccionamos el lugar donde queremos. 1, 2, 3. En este caso vamos a ponerlo en el 1. Ahí está en el 1. Está ahí iluminado. Y lo siguiente es ponerle un nombre. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle John Soto Music. Si pudiera escribir bien, Soto Music. Ahora, si tú quieres hacerlo más bonito eh, como se debe ser, pues lo haces. Eh, esta pantallita tiene letras mayúsculas y letras minúsculas. Y así es como se debería hacer para que quede todo bien organizado. Ah, otra vez. Music. Music. Ya ves que no alcanza todo el nombre. Entonces, ¿cuántos caracteres me deja tener? Vamos para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Híjole, me equivoqué. Vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces el nombre que tú le pongas tiene que tener 14 letras. 14 letras. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, mezcla, mezcla. Y también puedo, híjole, no soy capaz de escribir hoy, mezcla. Y le puedo poner espacio y también números, si yo quiero. Y cuando ya termine de ponerle el, el número que yo quiero, le simplemente presiono OK y ahí está. Pero falta un paso más para guardarla. Tenemos que presionar Store, que en español significa guardar. Store, le presionamos Store, ahí me pregunta y me dice: ¿Estás seguro que quiere override, que quieres sobrescribir en la escena número 1 y guardar la mezcla 01? Tú le dices: Sí. Y ahí ya quedó la mezcla tuya guardada. En el momento que tú la vayas a necesitar otra vez, eh, lo único que tienes que hacer es simplemente, por ejemplo, vas a cenas. Digamos que prendiste la mezcladora otra vez. Cuando tú prendes la mezcladora, va a quedar como estaba la última vez. Pero si alguien la movió, le hizo algo, o si tú quieres estar seguro de estar en la cena que tú quieres, presionas escenas. Presionas donde está la que tú quieres y le das recall. recall. Recall es como cargar. ¿Estás seguro que desea cargar? Recall, hacer número uno. Le das sí y eso es todo lo que tienes que hacer. Y ya cargaste la mezcla número uno. Y uh, ya está listo para tu show. No sé si te diste cuenta, pero cuando estás en la, en la pantalla de processing uh, y presionas una sección. Aquí abajo se abre una, se expande esto para darte más opciones de esa función. Por ejemplo, si ahora presiono gate, aquí me da todos los controles del gate. Si presiono ecualización, aquí me da todas las bandas de ecualización. En este caso tenemos una, dos, tres, cuatro bandas de ecualización. Cada banda tiene su volumen, tiene la frecuencia y tiene el envelope que es... Cuánto se abre o cuánto ancho se cierra o cuánto ancho es o cuán delgada es. Aquí podemos cancelar la ecualización. Si tú quieres escuchar un canal con ecualización o sin ecualización. Entonces y si presionamos compresor también nos da las otras funciones del compresor. En este caso el compresor está apagado. Podemos prenderlo y podemos hacer los eh, los ajustes que necesitemos hacerle a la mezcla a la mezcla. All right. Entonces, prácticamente eso cubre todas las funciones básicas que tú puedes hacer con la mezcladora QU Pack de Alan and Heath. Con estas funciones tú vas a poder manejar la mezcladora en cualquier show. Uh, ya después hacemos un video de cosas más avanzadas. Eh, me hace falta hacer un video del router. Voy a ver si consigo por aquí un router rapidito para hacer eh, la conexión del router a una tablet. Bueno chicos no encontré un router aquí para poder hacer eso pero les voy a explicar más o menos cómo es eh, cómo es que hacemos nosotros eh, todo todo lo que necesitamos hacer para poder setear un router necesitamos conectar el router en la parte de atrás donde dice Ethernet es la única conexión que hay ahí dice Ethernet conectas el router lo prendes y cuando ya hayas hecho eso, te vas a Setup. Vamos a Setup y le damos aquí en la tab de Control. Tal vez si tú estás ahí en Audio, tienes que irte a Control. Y en Control tenemos varios layers. Tenemos Custom, Soft Keys, Network, MIDI y Preferencias. Nos vamos a ir a Network. Network quiere decir uh, que es Network. <laughs> All right. Entonces, aquí nosotros voy a acercar la cámara para que usted mire bien. Aquí vamos a ver varias cositas y solamente tenemos que estar pendientes de una sola. Ya cuando conectamos el router está conectado, abrimos network. Tenemos que asegurarnos que aquí donde dice DHCP esté enable, así como está. Hay un, solo dos opciones, enable y disable. Disable significa que está desactivado. Y enable significa activado. ¿Qué es lo que hace este DH, DHCP? Una explicación sencilla es captura la dirección del router y la pone aquí. La dirección de IP. Captura la que el router le da y la pone aquí. Si el, si el DHCP está apagado, entonces tú vas a tener que buscar la dirección del router en una computadora abrir todo eso y ponerla aquí manualmente entonces yo te aconsejo que siempre esté ese enable y automáticamente el router le manda la señal a la mezcladora o la, o la mezcladora captura la señal del router y eso es todo lo que tú tienes que hacer ahí ya se ha conectado el resto es bajar la aplicación de tu teléfono desde tu ipad bajarla activarla y tienes que conectarte al wi-fi del router que está conectado a la mezcladora. Tan pronto estés conectado y se conecta. Tú lo vas a hacer como conectarse a cualquier Wi-Fi. Pero en este caso lo vas a hacer al Wi-Fi de la mezcladora que está producida por el router que le acabas de conectar. Y cuando estés conectado, abres la aplicación eh, de QPack, abres la aplicación de Alan and Heath y sencillamente vas a tener ahí toda la mezcladora. Controlada en tu iPad, que es mucho más fácil eh, y mucho más sencillo. Te va a dar la oportunidad de moverte para todos los lados del lugar, tener la, la, el iPad ahí al lado tuyo, subirle, bajarle volumen a tus amigos, qué sé yo, todas esas cosas buenas. Bueno, chicos, este fue el video que quería hacer de la, un pequeño entrenamiento de la QPack pack Alan and Heath. Si tú la necesitas, llámanos. Nosotros vendemos Alan and Heath, somos distribuidores directos de Alan and Heath, autorizados aquí, John Soto Music. Gracias a todos por estar y mirar este video. Mi Dios me les bendiga. Que tengan un excelente día. Comparte este video con tus amigos. Recuerda, nosotros dependemos de ustedes. Eh, nosotros no somos un negocio pequeño, somos un negocio micro pequeño. O mejor dicho, un amigo dijo, un negocio nano. Nano pequeño, disculpen ahí. Así que dependemos de ustedes, de sus ayudas. Así que siempre que vayas a comprar una mezcladora, cúmplala a nosotros y ofrecemos estas ayudas que casi ninguna otra tienda ofrece. Gracias, muchas bendiciones. Este es John Soto con John Soto Music. Que tengan un excelente día. Bye bye.